La ciudadanía de León pide resultados en materia de seguridad. A una semana de que se cumplan 4 meses de la actual administración, la seguridad es la principal exigencia. Más vigilancia en las colonias porque hay mucho delincuente. O sea, ya no tiene uno que cuidarse hasta de uno mismo. ¿Le ha pasado en su colonia, ha escuchado de robos a transeúnte, robos sí, a casa habitación? No, a las señoritas que pasan les arrebatan el celular y no hay quien haga nada. Pues para mí lo único que sigue viéndose que no hay es mucho control con la delincuencia. ¿Le ha pasado, escuchado en la colonia que se da ese tipo de problemas de delincuencia? No, simplemente a mí como 2 veces me han aventado al suelo al tiempo que me ayudan a levantarme, me sanan el celular. Otro tema que a decir de los ciudadanos es prioritario es el transporte público, pues mencionaron que antes de pensar en un aumento a la tarifa, se deben de mejorar las condiciones actuales de los autobuses e incrementar las frecuencias. Pues hace falta mejorar tan solo el transporte de las orugas, que es un destroce ahí en las bases, que ya ve que se hacen doble fila y pues se batalla bien harto y pues se meten y se meten. Eso es lo que hace falta también. Legalmente, la actual administración aún está en tiempo de presentar su plan de gobierno e incluso en los últimos días se han realizado los análisis respectivos de los ejes de seguridad y movilidad. Sin embargo, la ciudadanía exige resultados a la brevedad. Imágenes, Aurelio López, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.